Mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas en su recorrido por la ciudad de Valencia es la pretensión de la aplicación R Alergia creada conjuntamente por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe y el Instituto Cartográfico Valenciano. La parte que ha aportado la UPV es toda aquella relacionada con, eh, vamos a llamarlo así, la espacialización del proyecto, es decir, la plasmación sobre cartografía y sobre el entorno urbano, el posicionamiento de las variables sobre el entorno urbano, en este caso de la ciudad de Valencia. Es decir, que en este proyecto ha colaborado también el Instituto Cartográfico Valenciano, que es el, el propietario de, de la cartografía, una cartografía de muy buena calidad. La aplicación está fundamentalmente dirigida a las personas que presentan una alergia respiratoria ellas incluirán los parámetros que les producen alergia y la aplicación responderá con el recorrido óptimo se ha tenido en cuenta las alergias a pólenes, ácaros, epitelios, hongos e insectos los niveles varían dependiendo de la temperatura y la humedad por lo que la aplicación actualiza sus datos cada seis horas utilizando la infraestructura de la agencia estatal de meteorología la aplicación es muy ambiciosa. Obviamente va dirigida fundamentalmente a la alergia respiratoria, pero eh, no es descabellado pensar que, por ejemplo, podemos incluir también información sobre eh, alergias alimentarias. Por ejemplo, podríamos incluir eh, locales donde eh, se sepa que se va a ser cuidadoso con la preparación de algunos alimentos en caso de haber alergias alimentarias. El proyecto está a punto de comenzar la fase de validación científica hasta el mes de junio. Los resultados se presentarán en congresos internacionales de alergología. La validación amplía la utilidad de la aplicación, que también podría servir para comprobar la eficacia de las medidas terapéuticas. Otra potencial aplicación de esta APP consistiría en poderla utilizar para hacer estudios de exposición alergénica en vida real y, por ejemplo, utilizarla para comprobar la eficacia de los medicamentos. Puedes descargar gratuitamente la aplicación desde la web del proyecto www.ralergo.com que se enmarca dentro del Campus de Excelencia Internacional, VLC Campus.